supuesto yo. Somos la alegría y la sal de esta oficina. Solo nosotros le damos vidilla y color. Sobre todo al darnos por cantar nuestra sin par canción. ¿No será algún lío de falda? Mira que sois cotillas. ¿Qué pasa? ¿Que uno en la vida no puede tener ni prisa o qué? Durán, no te habrán tocado los ciegos, ¿verdad? ¿Los ciegos? Sí, los ciegos a mí me tocan mucho. Mira cómo me tocan los ciegos a mí. Mira, sí. ¿Sami? ¿Qué quiere? Me pides unas cosas que... Yo no guardaría un paquete así como así sin saber antes lo que es. Tú tranquila, Prudente. Sí, ¿eh? Con cuidado. Despacio. ¿Y tú qué? ¿No tenías tanta prisa? Sí, ya. No, me voy a quedar un poquito. Es que tengo curiosidad por saber qué es lo que... Venga, Reme, cuenta. De eso nada, monada. Eso es un secreto. ¿Ah, sí? ¿Un secreto? Con que sastremos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yo lo pensaba decir. Yo pensaba decir el por qué tengo tanta prisa. Pues ya no lo digo. Y ahí os quedáis. No os pienso decir nada. Así que, secretos a mí, sastremos. Va, va. Oye. ¿Y a mí quién me paga el café? Pues lo apuntas a mi cuenta. Este sí que es un secreto, hombre. Saber cuándo me vas a pagar la cuenta. Venga, Reme, que estoy intrigado. ¿Qué me está usted mirando? Es que le noto un poquito... ¿Un poquito qué? No lo sé, un poquito inquieto. ¿Pero qué es lo que pasa para que usted piense que yo estoy inquieto? Ah, yo no lo sé, ¿eh? Yo no sé lo que pasa, señor comisario. Yo nunca le he ocultado a usted nada en mi vida, se lo juro. Ya. ¿Sí? ¡Deme ese teléfono, Gutiérrez! Sí. Sí, dígame. Escúchame, Gutiérrez. Acaban de comunicarme que debo ausentarme de este despacho durante algún tiempo. De manera que, entre tanto, queda usted nombrado comisario interino. ¡Bien! Gutiérrez, pero no
se desmadre, Gutiérrez, que nos están mirando. Lo sabía, comisario interino. Usted ya lo sabía, ¿eh? No, no, no es que lo supiera, comisario. Es que el otro día llamaron de asuntos internos y me dijeron, prepárese, va a haber cambios, espere órdenes. Y ya ve, comisario interino. Eso sí, comisario, esta comisaría sin usted no va a ser lo mismo. Bueno, hombre, Gutiérrez, ya estaremos en contacto, ¿eh? Es que, comisario, se lo juro, es usted como un padre para mí. Ya lo sé, Gutiérrez, ya lo sé. Usted también es como un padre para mí. Oiga, comisario, ¿y dónde se va a ir por si tengo que llamarle para pedirle algún consejo? Pues no lo sé, Gutiérrez, no lo sé. Posiblemente a un despacho con mucha secretaria. Un despacho lleno de luz y de plantas tropicales y de piernas bonitas. O sea, que se va y me deja aquí solo. Sin decirme dónde se va. No, es que no puedo, Gutiérrez. No puedo decírselo. Me han encargado un trabajo que exige una máxima discreción. Usted ya me ve. Ya me ve, si es necesario, ¿no? Pero solamente en casos excepcionales, ¿eh, Gutiérrez? Porque, bueno, en fin, se lo diré. Me han nombrado subsecretario adjunto para asuntos secretísimos. ¡Ostras! Gutiérrez le han nombrado comisario interino. Nos lo ha contado un socio que estaba en la comisaría. ¿Ascienden a Gutiérrez? Sí. A eso se le llama milagro, sí, sí, señor. Pues menuda bicoca, si se va García. Bueno, si nos dejan aquí al lechuguino de Gutiérrez, esto va a ser el paraíso. Ok, que viene el comisario interino. ¡Hombre! ¡Enhorabuena! ¡Comisario Gutiérrez! Interino. Comisario interino. Caramba, ¿cómo corren por aquí las noticias? Y ahora el comisario García, ¿qué va a hacer? ¿Andar de ronda otra vez por las calles? De ninguna manera, anticuario. El comisario García ha sido ascendido a un puesto de máxima responsabilidad, que por razones de seguridad de Estado no les puedo decir. Pues lo dicho, enhorabuena, comisario interino Gutiérrez. Muchísimas gracias, Remedios. Bueno, y ya que estamos todos aquí, me gustaría que nuestra relación fuera lo más cordial posible. Quiero un barrio seguro. No sé si me comprende. Sí. Y estoy dispuesto a utilizar todos los medios a mi alcance para lograr dicho objetivo. ¡Así se habla! ¿Eh? ¡Inspector! ¿Cómo? ¡Comisario uterino! ¡Interino! No tiene que preocuparse por nosotros, no. O sea, no. Gracias, anticuario. Comisario interino Gutiérrez, hay movida. Ha habido un atraco y el gato de doña Ernestina ha oído los tiros. Se ha subido un árbol y no hay que lo baje. Señora, señorita, caballeros, el deber me llama. Ah, y ya saben lo dicho. Un momento, comisario interino Gutiérrez. Mire, le quería preguntar si se va usted a hacer cargo también de las cuentas de García. Porque claro, como se ha ido sin despedirse... De ninguna manera, Prudencia. Pero no se preocupe porque el comisario García vendrá por aquí a solucionar sus asuntos económicos. Hasta entonces, señores, lo dicho. Amigos, sí, empieza la edad de oro del barrio. ¡Amagada! Llevo 20 años en este servicio y me sé el reglamento al dedillo. Si quiere usted preguntarme algo, estoy a su entera disposición, ¿no? No, muchas gracias. Bueno, pongamos que me llamo Martín. Ah, mucho gusto. El nombre que se le ha asignado a usted es Zinkowski. Zinkowski. ¿Cómo? Bueno, ¿qué prefiere, Zinkowski o Tomatito? Bueno, si es con un poco de aceite y un poquillo de sal, me vale. Sí, espere, le falta otro papel. Aquí
podrá leer las normas básicas de funcionamiento de esta subsecretaría de asuntos secretísimos, señor Zilkowski. Pero cuando lo haya leído, deberá destruirlo antes de 10 segundos. Oiga, pero todo esto está en clave. ¿Eh? Ah, claro. Son instrucciones reservadas. Ah, ¿y cuál es la clave? La clave es secreta. Pues me lo pone usted a huevo. No saldrá leyendo las instrucciones. ¿Y ese ruido que... Es el metro. Estoy seguro de que dentro de poco será para usted una alegría ver las luces de los vagones recorriendo la pared. 90 metros. Y a la hora de salir, uno menos. Bueno, voy a seguir con mi ronda. ¿Eh? Ah, bueno, si me necesita para algo, apriete el botón. Óigame. Oiga. Secretaría de Asuntos Secretísimos, dígame. Escúcheme, señora, soy el comisario García. Error, consulte código 1, apartado K, párrafo 7 de las instrucciones. ¿Pero qué caca, ni qué leches, ni qué... Repito, consulte código 1, apartado K, párrafo 7 de las instrucciones. Pero oígame, pero no se repita. Consulte código 1, apartado K, párrafo 7 de las instrucciones. ¡No se repita, hombre! ¡Se repite usted más que la morcilla! ¡Escúcheme, es perfecto! ¿Sabe lo que le digo? ¡Que yo no aguanto aquí ni un minuto más! Consulte código 1, apartado K, párrafo 7 de las instrucciones. Comisario interino Gutiérrez, le traigo el parte del día. Comisario interino Guti, parece mentira en lo que se ha convertido este barrio desde que se fue el bueno del comisario García. A ver si haces algo, hijo, porque madre mía, qué poco carácter. Oiga, señora, la ley dice que la presunción de inocencia... ¡Narices! Con García no pasaban estas cosas. Y no me vengas ahora con eso de señora. Si es que es verdad, señor comisario interino, parece mentira lo que imponía ese hombre, oiga. Desde luego que sí, Delgado, desde luego que sí. Además es que también vaya tela con el rollo de los tironeros. Y de los robos con nocturnidad que me dicen. Bueno, cállese, que esos son informes de alto secreto, top secret. No, si yo leerlos no los leo, pero claro, es que esas cosas oye corren que vuelan. Si es que qué barbaridad, Delgado. Esta mañana ha estado aquí un anciano senecto denunciando que le han robado a mano armada la dentadura postiza. Si es que la peña es de un canalla. Bueno, de nada sirve lamentarse. Vamos a ver, Delgado, ¿usted qué cree que haría el comisario García si estuviera en esta situación? Hombre, yo creo que mandarle a usted a galeras, inspector. Bueno, no sea usted café, Delgado. No, el comisario García haría algún tipo de acción encaminada a limpiar de escoria el barrio. Una especie de operación escoba. No, Delgado, algo mucho más potente, algo mucho más bestial. Algo mucho más masculino y algo mucho más viril. Algo así como Operación Mano Dura. Eso es muy fuerte, comisario. Bueno, pues Operación Dedo Duro. ¿Dedo duro? ¿Dedo duro? Eso es una chunga. Tiene usted razón, Delgado. Bueno, pues déjame que piense. Vamos a ver. ¿Qué le parece a usted? ¡Operación Dragón! ¡Yeah! Esa no vale, comisario, pero si esa ya la hizo el Bruce Lee, que la vi yo, y muy bien, además. Operación... Bueno, esta es tremenda. Operación San Fermín. Oh, ¿a qué no sabe por qué? Porque el toro de la delincuencia hay que agarrarlo por los cuernos. ¡Ole, maestro! Delgado, prepare de inmediato y con celeridad cicloniana una reunión con todos los efectivos a mi cargo. ¡A sus órdenes!
comisario, va por usted. ¿Cómo se ha puesto el barrio? ¡Está llenito de policías! Pues ver no he visto nada, doña Ernestina. Ahora, oler huelo, ¿eh? Claro, pobrecito. Has desarrollado el sentido. ¡Ay, lo que es la naturaleza humana! ¡Dame dos copones! ¡Ay, sí! ¿Pero sí. No ve que son acelgas? ¡Son repollo! Sin faltar, señora. Nosotros solo cumplimos órdenes. ¿Pero qué órdenes? ¿Qué órdenes? ¿Y qué pamplinas? A ver, ¿se puede saber de qué son sospechosas unas acelgas? A lo mejor no son acelgas. Habráse visto. Mírelas, hombre, mire, mire. Desde luego parecen acelgas, sí. Y esto parece más sospechoso. Ahora han cogido un paquete de harina. No me diga, pero qué barbaridad. Es que ya vamos ni a la compra, se puede ir en paz, ¿eh? No me dirá que esto es harina. Sí, señor, esto es harina. ¡Harina, harina para rebozar! ¡Quiere usted verlo! ¡Estate quieto! ¡Alto! ¡Stop! ¡Ay, muy bien, sí, sí! ¡Rebócelo, rebócelo! ¡Qué olfato tienes, hijo mío! Señor comisario interino, aquí Miura 1, de la Operación San Fermín. Adelante, Miura 1. Una señora me ha tirado un paquete de supuesta harina a la cabeza que le hemos encontrado en su cesta de la compra. ¿Pero por qué registran las cestas de la compra? Hombre, usted nos dijo que registrásemos todos los paquetes sospechosos. ¿Pero qué tienen de sospechosas esas bolsas de la compra? Venga, venga, sí, a ver, ¿qué tiene usted que decir a eso? ¿Qué dice Miura 1? Deje en paz a esa mujer y siga con su misión. Y recuerden, sean discretos, la Operación San Fermín es top secret, corto. Está bien. Señora, pueden irse. Y ustedes ya lo saben. Esta operación es secreto de Estado. Así es que la boca cerrada. ¡Circulen! ¡Disuélvanse! ¡Vamos! ¿Todo en orden, señor Pruden? Bueno, todo, todo estupendísimamente, sí. Y ya lo sabe. Si pasa cualquier cosa... Todo golpito. Sí, señor. Bueno. Oye, Prudencia, sí. Cuando vayas a tocar el pito, avisa. A ver si encima de chivarte nos vas a dejar sordos. Bueno, mira, esto cuéntaselo al comisario interino Gutiérrez. Como les iba diciendo, a mí esta operación, aunque dura, me parece necesaria. Creo que la llaman Operación San Fermín. Sí, será por lo de los encierros. ¡Qué hermoso nombre! Y muy español, sí, señor. Si se votara a los comisarios en este país, yo, sin dudarlo, votaría a Gutiérrez. Con lo poquita cosa que parecía, ¿verdad? A mí el otro día me cogió a Napoleón, mi gato, divinamente. Pruden. Bueno, ¿de dónde me salís? Mejor que no lo sepas. Me pones un caldito y una aspirina. Y a mí lo mismo. Bueno, ¿y por aquí qué tal? Pues ya lo ves, esto parece la primavera de Praga. Solo falta los tanques en la calle. ¿Vale? Nos hemos tenido que ir a trabajar a otro barrio, porque aquí ya no se puede hacer nada. Dos autobuses y tres transbordos en la hora punta. Bueno, bueno, no os quejéis, ¿eh? Además, un poquito de disciplina en este barrio no le viene mal a nadie. Oye, Prudencia, no me calientes, no me calientes que no respondo, chivata. Bueno, y tú a mí no me amenaces, ¿eh? No me amenaces que toco el pito. Yo creo que detrás de todo esto está el comisario García. ¿Pero qué va? Peor. Esto es cosa de trepas como Gutiérrez. Seguro que García está en asuntos mucho más importantes. Pero ¿no veis que nadie sabe dónde está? Diga la contraseña. La contraseña, el... ¡A mí la legión! La contraseña no es correcta. Óigame, Martín, escúcheme, ¿Martín? ¿Martín? Yo no me llamo Martín. Ah, ¿no? ¿Y cómo se llama? Ah, pongamos que hoy me llamo Hartu. Ah, muy bonito. Sí. Y usted hoy se llama... Melania. ¡Uy,
Uy, Melania. Sí, no se olvide de romper el papelito. Melania, como en lo que el viento se llevó, ¿verdad? ¿Verdad, Martín? Gertrud, Melania. Eso, Gertrudis, sí, esto, Gertrudis. A ver, dígame cuál es la contraseña. La contraseña de hoy es... hay patatas fritas calentitas. No, según el reglamento, usted no puede comunicar mediante línea telefónica, excepto... No, bueno, mira, a mí no me importa un pimiento el reglamento, Gertrudis. Muy bien, pero yo no quiero saber nada. Bueno, no, ni yo tampoco. Óigame, póngame con el Gran Oriente de Asuntos Secretísimos. ¿Qué? ¿Qué está de viaje? Oiga, a mí no me levante usted la voz, porque no se lo consiento. Bueno, pues al ministro que le den por el rulé. ¿Qué abuela? Se lo dije, señor. En el servicio de asuntos secretísimos el reglamento es fundamental. Sí, claro, es que yo procedo de una comisaría. El reglamento prohíbe que me hable usted de su pasado, Melania. Y dale con Melania, soy el comisario García, es usted un imbécil, hombre. No quiero oír ni una palabra más. Y además, usted no entiende nada, Gertrudis. Es usted de un pragmatismo estomagante. ¿Ha terminado ya su desahogo, Melania? Si me hace usted el favor, ¿me quiere usted firmar la orden de quema de documentos? Esto que dice aquí, yo no lo firmo. Si no tiene bolígrafo, firme tú. Es tinta invisible. Tenga cuidado, no se manche. ¿Qué pasa? ¿Que si no firmo, me ejecutan? ¿No es eso? Pues firmaré. De vivir de las gentes de mi barrio. ¡Está mal! ¡Es fatal! ¡El Estado Policial! ¡Está mal! ¡Es fatal! ¡El Estado Policial! ¡Gutiérrez! ¡Pagante! ¡Machaca el maleante! ¡Gutiérrez! ¡Pagante! ¡Machaca el maleante! ¡Está mal! ¡Es fatal! ¡El Estado Policial! Madre, que la situación es desesperada. Hola, buenos días. Por favor, quería hablar con la subsecretaría de Asuntos Secretísimos. No se trata de ninguna broma. Claro, yo soy el comisario interino Gutiérrez. Sí, efectivamente, interino. ¿Cómo dice? ¿Que no existe esa subsecretaría? ¿Cómo no va a existir si me lo ha dicho un amigo? Pero, hombre, ¿cómo se va a quedar conmigo? Oiga. Pero bueno, ¿se puede saber dónde se ha metido el comisario? ¿Y si le han secuestrado? ¿Qué lo van a secuestrar, Delgado? No sea usted gafe y no me meta miedo. Estará en su despacho, pues, regando las plantas. Perdone, ya están aquí los detenidos. Bueno, pues que pase.
usted a los alborotadores, señor comisario interino. Pero por favor, agente, ¿cómo me los trae usted atados con cadenas? ¿Es que esta comisaría no tiene presupuesto para esposas o qué? La cadena es de ellos, señor comisario interino. No se la han podido quitar ni tampoco ponerles las esposas. Esta cadena es el vínculo solidario que nos hermana frente a la violencia del poder. Bien dicho, anticuario. Y hablando de violencia, aquí la detenida ha intentado morderme una oreja y este otro la nariz. ¿Qué dices si nosotros no hemos ofrecido resistencia alguna? Anda que si no iba a estar yo aquí. Bueno, bueno, basta. Agente, por favor, déjenos solos. Ya. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Se puede saber cuál es el problema? ¡García! ¡García! ¡Contigo se vivía! ¡García! ¡García! ¡Contigo se vivía! García. ¡Basta! O se callan ustedes ahora mismo o les meto 30 días en el trullo por escándalo público y por meterse con la autoridad. ¡Pero hombre! Bueno, así está mejor. Señores, tienen ustedes dos opciones. Una, pagar una multa de 100.000 pesetas per cápita o, segunda, asistir a las clases para rehabilitación de delincuentes. Como pueden ustedes ver, soy absolutamente magnánimo. ¡Sí, magnánimo! O paga o muere. Lléveme a la cárcel. Dinero no tengo. Y la rehabilitación a mis años está fuera de mis principios. ¿Y yo? Por el honor de mi madre, que yo no soy delincuente. Así que me dirá usted de qué me quiere rehabilitar, ¿eh? ¿De qué? ¡Así se habla! Estos son mis compañeros de lucha. ¡Nada nos separará! Con permiso. El informe que había pedido, comisario interino. Muchísimas gracias. Señorita, caballeros, les presento a Hilda Raus, especialista en rehabilitación de delincuentes. Oh. Ella será la encargada de dar las clases. ¿Las de rehabilitación? Efectivamente, gaseosa, las de rehabilitación de delincuentes. Oh. Pero compañeros, unidad, no nos podemos separar ahora. Allá usted. Pero no debería hablar por los demás. No. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y tan buena. Oiga, las clases son de gratis. Además de gaseosa, yo somos muy malos. Y si es gratis, las ofertas hay que cogerlas. Claro. Mamones, ¿seríais capaces de dejarme sola ahora? Compréndelo, Reme. Esquilores. Yo pago la multa. Unos auténticos mamones, te lo digo yo. Mira, me he sentido como si me hubieran dejado tirada en un charco en medio de un descampado lleno de ratas. Oh, ¡qué barbaridad! ¡Qué dramático! ¿Dónde has oído eso? En un culebrón de la tele. Anda, que tú también. Mira que fiarte de los hombres, pareces nueva. Hija, no te pases, ¿eh? Pues sí que estás tú sensible. Lo siento, Pruden, es que estoy... Mira, me siento tan mal. Estos se van a quedar sin conocer mi secreto, como me llamo, Remedios. ¿Qué secreto? ¡Anda, el paquete del otro día! Justo. ¿Y qué es? Tú espera y ya verás. Pero lo primero que tengo que hacer es recuperar la pasta de la multa. Si el anticuario nos hubiera rajado, no lo habíamos hecho en un pispás. Pero ahora yo sola me va a costar. Reme, no te pases que te conozco. Tú tranquila, Pruden. Oye, y ahora que estamos solas, ¿por qué no nos tomamos un copazo y brindamos por algo? ¡Pero qué buena idea! Claro que sí. Mira, voy a sacar whisky del auténtico. Y no del que le pongo a estos pringaos. Ah, no hay quien te conozca. Bueno, ¿y por qué brindamos, eh? Ay, pues no sé. Bueno, sí, por las mujeres libres. Muy buena idea. Estás estupenda hoy, ¿eh? Por nosotras. Y por García, porque con García se vivía. Sí, tengo yo unas ganas de que vuelva García. 13.700 pesetas de ganas. Ay. Oye, Reme, no es que yo sea cotilla, pero ¿eso del paquete qué es? Hola, hola, Gertrudis, buenos días. ¿Gertrudis? No. Hoy hay otro nombre clave. ¿Ah, sí? Déjeme que lo adivine. Farinelli. ¿Qué? Perdón, como ha dicho... Que se llama usted Farinelli. ¿Cómo sabe mi nombre clave? ¿Quién se lo ha dicho? Se supone que soy yo quien tiene que decírselo a usted.
No, al revés, va contra el reglamento. Ya, pero yo es que ya me voy enterando de cómo funciona todo esto. Además, tengo amigos. ¿Amigos? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Eh? No entiendo lo que dice. Sup. Bueno. No sea tartaja, hombre. ¿Usted quiere asustarme? ¿Eh? Sí, llevo 30 años en este servicio. Siempre he cumplido el reglamento. Siempre he mantenido todos los secretos. Los secretos de Estado, los secretos de alcoba, hasta los secretos de cocina. Y a usted, que no lleva nada de tiempo aquí, le dicen así como así mi nombre secreto de esta semana. Pero no llore, Falleni, no llore, hombre. ¿Quién se lo ha dicho? Bueno, amigo mío, eso es un secreto. Sí. Y por cierto, Farinelli, dígame una cosa. Dígame, ¿qué es lo que hay aquí? En ese armario. No se lo puedo decir. Secreto de Estado. Ah, no. Pues sabe lo que le digo. ¡Que voy a abrirlo! No, ¡el reglamento dice que...! ¡Ah, apártese, chupatita! ¡Se ha vuelto loco! ¡Voy a avisar a seguridad! ¡Dale parte! No sé cómo, porque es un secreto, Farinelli. Esta habitación no existe. No. Ni el armario existe. Ni yo existo, Farinelli. Ni usted tampoco existe. Pero sí, no puede abrirlo. No existen llaves para estos candados. No existen llaves. Pero existen las ganzúas. Vamos. No se moleste, Farinelli. Usted se queda aquí conmigo. No, por favor, no. Ese armario es el de los trapos sucios. Bueno, pues convendrá airearlos, ¿no le parece? Se lo advierto, hurgar el del armario no va a traerle nada bueno. Calle. ¡Qué pestazo! ¡Qué asco! Esto es nauseabundo. ¡Qué porquería! Bueno, vamos a ver qué hay en este otro, ¿eh? No. Si abre usted este otro, se quedará aquí hasta que se pudra. Cuando se conocen los secretos, ya no se pueden abandonar. Claro. Por eso está usted aquí, ¿eh? ¿A que sí? Por eso no puede marcharse. ¡Cállate! No hable tan alto. Yo hablo como me da la gana. Bueno, está bien. Pero no se lo diga a nadie, ¿eh? Secretos mejor guardados del poder. Para empezar, mi nombre verdadero es... Un, dos, tres kilómetros más y volvemos al gimnasio. ¡A la rehabilitación por el sudor! Por la cárcel gaseosa, la cárcel. Sudor y lágrimas duran. Yo me retiro. Bueno, yo ya estoy retirado. Lo que pasa es que no tengo fuerzas ni para pararme. ¡Alto! Ejercicios de recuperación. Oh. Bueno. Ah. Ya. Pues yo. Ah. Ya. Ah. Uy, ¿durar qué? ¿Un oasis? Pues al agua. Oye, en cuanto emprendan la marcha, tú y yo nos escaqueamos. ¡Pecho fuera! ¡Que nos vamos! ¿Cómo van esas clases de rehabilitación? No te rías de nosotros. Prudente. Te juro que esa Raus me la va a pagar. Si hubierais pagado la multa como ha hecho la Reme. Ay. Prudente, por favor, ¿me puedes fiar una tila? Me acaban de robar el monedero. Por Dios, Brígida, déjeme invitarla. El banco cacereño es solidario con las víctimas de los rateros. Y de paso, cóbrame los desayunos. También el de Betty. Graciela, Betty es mi jefa. Ya me gustaría a mí ya, pero...
No le cobres todo, Rubén. Aquí cada uno se paga lo suyo. ¿Juraría que traía el bolso? ¿Cómo? Yo lo aseguro. Y un director de banco siempre sabe dónde pone los dineros. No me digan que... ¿Me han robado? ¿Cómo que...? ¿Me han robado? De reconocer que a mí también. Pero no se preocupen, señoras. Señorita. Confiemos en el comisario interino Gutiérrez. Vamos, que también tengo que fiarle los dos desayunos y la tila, ¿no? Dos tilas, si no te importa, Pruden, bonita. Que sean tres. Mira lo que le habéis obligado a hacer a la pobre Reme. Es increíble qué manos tiene esa chica. Sí, sí. Bueno, yo, si no fuera porque tengo agujetas hasta en las pestañas, bueno, me asociaba con ella ahora mismo. Hemos registrado cientos y cientos de bolsas de la compra. Sí, sí, ya. Sí, sí, comisario. El comisario interino Gutiérrez, con la operación San Fermín, ha logrado parar la delincuencia en el barrio. No hay nada como la mano dura. Ya. O sea que Gutiérrez se está pasando, ¿no es eso? Bueno. Sí, dígame. Señor director general, dígame. Sí, le escucho, señor director. Pero, ¿cómo dice? Que estoy yendo demasiado lejos. Pero, señor director, pero... Bueno, yo le juro por lo más sagrado que no he estado en Benidorm. Pues claro que asumo mi responsabilidad, no faltaría más. Yo he pasado mis vacaciones en Benidorm. Si usted lo dice, señor director general, lo que usted diga va a misa. Sí, usted ordene y yo obedezco. A sus órdenes, señor director. Siempre a sus órdenes. Adiós. Por fin, comisario. Qué alegría cuando me dijeron abajo que había usted venido. Y espero que no sea solamente de visita, que sea para quedarse. No, me quedo, Gutiérrez. Me quedo. De aquí ya no me mueve nadie. Pues yo me alegro un montón, señor comisario. Ah, sí, de verdad, Gutiérrez, de verdad. Pues sí, porque desde que usted se fue, esta comisaría no ha vuelto a ser lo mismo. Bueno, eso es normal, Gutiérrez, si falto yo. Imagínese. Bueno, dígame una cosa, Gutiérrez. Vamos a ver, ¿qué es lo que está usted haciendo, Gutiérrez? ¿Qué está usted haciendo? Pero, hombre, ¿qué es esa operación de San Fermín? ¿No comprende que un barrio, Gutiérrez, no es un campo de concentración? Y se lo digo con toda la amabilidad del mundo, Gutiérrez. Comisario, yo lo hacía todo de buena fe. Claro, no, mire, usted está yendo demasiado lejos, Gutiérrez. En fin, ¿y usted dónde ha estado? Bueno, ese tema mejor no tocarlo, ¿eh? He intentado localizarle varias veces por teléfono, pero ha sido imposible. Claro, es que allí, donde yo he estado, es imposible comunicar con nadie. Oh. Han estado jugando conmigo, así como lo oye. Pues yo le aseguro, comisario, que lo siento. Además, todos los de aquí le hemos echado muchísimo de menos. Muchas gracias. ¿Qué hacemos con esa detenida, comisario? Es que Remedios, que la hemos cogido robando carteras. Remedios, pues que pase. Adelante. ¿Comisario? Antes de que me metan chirona, quiero decirle que he tenido que robar mucho más de lo habitual para recuperar el dinero de la multa que me puso el comisario interino. Señor comisario, con el reglamento en la mano está justificada absolutamente... ¡Gutiérrez! Los reglamentos, los reglamentos deben ser flexibles, Gutiérrez, y deben servir a los ciudadanos. Todos los códigos que se aplican sin ningún criterio son injustos, Gutiérrez, y solo sirven para idiotizar a la población. A ver si se mete usted todo esto que acabo de decirle de una vez en la sesión. Pero, señor comisario... ¡Vamos! ¡Comisario! ¿Pero qué pasa? ¿Habéis visto un fantasma o qué?
Mire, comisario, no es justo, y usted lo sabe. Por mucho que reme, la pobre haya robado unas cuantas carteras, pero claro, es que no ha tenido otro remedio. Porque vamos a ver, yo entiendo, ¿verdad?, que el novato Gutiérrez, y perdón por llamarle novato, pero que no es otra cosa que un novato, bueno, pues que le hayan entrado las prisas por afianzarse en el puesto. Un momento, son mentiras, señor comisario, yo no le tengo ningún apego a su sillón. Pero claro, ponerle una multa de 100.000 pesetazas a la pobre reme por protestar en la calle, vamos, esto no hay que lo aguante. Bueno, a ver, ¿qué habéis escrito en la pancarta? Pues no, nada, nada, no tiene importancia. No, déjamela ver. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Oiga, se lo dice uno que sabe de eso, De verdad que... Ya. Venga, venga, enseñársela, comisario, enseñársela, ¿sí?, para que sepa, ¿sí?, por qué le ha puesto esa multaza el interino Gutiérrez. Venga. Aquí, que se vea aquí. Verdaderamente mi puesto está aquí, en mi barrio, con mi gente, con los míos. Comisario, cállese, que me está emocionando. Bueno, Gutiérrez, a ver, han aparecido las carteras. Todas, señor comisario. Bien, pues entonces devuélvale a la reme el dinero de la multa. Va. Señor comisario, yo nunca pensé tener que darle las gracias. Bueno, pero... reme, escucha, tú no salgas de la ciudad, y te presentas aquí, en esta comisaría, todos los días, a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, ¿está claro? Comisario, es usted un santo. Señor comisario. ¡Ay, qué bueno! ¿Pero qué está haciendo ahí dentro? No lo sé. A mí tampoco me ha dicho nada. Solo sé que tiene que ver con el paquete que le trajeron el otro día. Comisario, le juro que esta no es una reunión ilegal. Tranquilo, hombre, tranquilo. Hemos venido porque nos ha invitado la reme. Bueno, ¿y qué se celebra? Eso no lo sabe nadie. Han sabido tantas cosas de ese almacén. ¡Pero reme, qué sorpresa! ¡Vaya tarta, qué pinta! ¡Qué pinta! Es una receta casera que me hacía mi abuela para mi cumpleaños. Bueno, si no me la tomo un día como hoy, parece que me falta algo. ¿Cómo? ¿Es tu cumpleaños? ¡Sí! Oye, oye, ¿y el paquete que te trajeron era esto? No, hombre, no, eso era champán. Ah. ¡Sácalo, Pruden! ¡Sí, venga, todo el mundo a brindar, que está fresquito! ¿Y cuántos cumples? Champán. Eso es mi secreto.